Rescaten todas las semillas criollas para que no estemos dependiendo pues de semillas, quitando la dependencia y las semillas transgénicas, que lo que nos están haciendo es un gran daño primero al ambiente, a la salud, a nuestra tierra. Entonces, bueno, un llamado también, este encuentro es para esto, pues para que también compartamos, nos conozcamos, compartimos experiencias. Aquí hay bastante participación internacional, aproximadamente como están participando como 14 países, y bueno, queremos que, bueno, que esta sea un evento que en verdad no se quede en puro bla bla bla, sino que nuestro gobierno en cada país pues tome muy en cuenta a todos los campesinos, productores que están en el rescate de las semillas criollas. Con muchas expectativas, mirando qué posibilidades hay de que podamos intercambiar nuestros conocimientos ancestrales, de intercambiar nuestras semillas, de intercambiar culturas, inclusive de nuestros pueblos. Pensamos que es una oportunidad que nos da la posibilidad de generar nuevas propuestas en torno a la producción alimentaria, en torno al sostenimiento de los sistemas agroproductivos en Latinoamérica. Y aquí tenemos una delegada. Okay. Mi nombre es Javier Castillo, visitando y viviendo ahora en este país maravilloso que es Venezuela. Mi compañero también de Uruguay, que él sí, aparte de truquero, tiene que ver con las semillas. Por ahora nada más, digo, me emociona mucho compartir este momento con ustedes. Un momento más, nos vamos a presentar también como colectivo, estamos apurados con lo de la mística, pero un saludo y únicamente nosotros podemos derrotar la injerencia, el ataque de las empresas. Paraguayo también, Isidro López, estudiante del Instituto Universitario Latinoamericano, Pablo Feña. Qué alegría otra vez poder estar en esta tierra querida y hermosa, caliente, que es Venezuela. 50 años o menos que eso me parecieron dueños para la semilla, ¿no? El maravilloso encuentro por la semilla campesina que están organizando. Feliz, contento de estar en esta hermosa tierra, al lado de este bravo pueblo. Reciban ustedes un buen día, bien aventuroso, con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Este encuentro en realidad lo llenamos de muy buena vida, de esperanza. Y hemos venido impulsando desde las bases toda esa recolección de semillas. Por el Ministerio de las Comunas, tener aquí un planteamiento de cuidado de las semillas. Lo que es la campaña nacional contra los agrotóxicos y contra todo el modelo del agronegocio. Entender que estos espacios son los que van a propiciar realmente el cambio que tenemos que hacer en nosotros mismos para después verlo reflejado y contundentemente aplicado en nuestras comunidades y con nuestros diferentes colectivos.
coordinar un plan de acción y unas líneas estratégicas conjuntas entre todos los más de 40 colectivos relacionados con la agroecología, con las semillas que se encuentran aquí hoy en Monte Carmelo, y también llevar eso a la práctica. No podemos liberar de transgénicos solo un solo país, que tiene que ser una acción coordinada. Aspiramos a tener una zona, así como tener una zona de paz, que América Latina y el Caribe sea una zona libre de transgénicos. Entonces nos vamos a plantear planes de acción y estrategias conjuntas. Hay cuatro sistemas de trueque presentes y muchos truequeros prosumidores peregrinos que están participando de esta actividad. Entonces vamos a terminar con una acción práctica de intercambio de semillas para que cada uno pueda ir multiplicando estas semillas libres, estas semillas de vida que nos garantizarán la soberanía alimentaria desde una perspectiva anticapitalista. Encuentro es importantísimo porque nos reencontramos todos aquellos que estamos realizando un trabajo específico como es la recuperación de semillas, de esas semillas tan importantes que dejaron nuestros ancestros, que no debemos dejar que desaparezcan, sino hacer de que se multipliquen. Bien, yo lo estoy trabajando desde del sector educativo, del equipo de interculturalidad, conjuntamente con Manos a la Siembra. Lo trabajamos con estudiantes desde inicial hasta quinto año de bachillerato. Si defendemos nuestras semillas, otros la van a conocer. Y con nuestro lema, defiende la existencia de las semillas para que otros las conozcan, y un pueblo que pierde su semilla comienza a perder su cultura. Mucha fuerza como desde la casa productiva, la vivienda productiva, la participación de todos, desde el más pequeño o la más pequeña hasta el más grande o mayor, participan de ese trabajo que implica de alguna manera una organización de todo para corresponder a distintas actividades de la vida cotidiana, donde la relación con la tierra y con todos los elementos de la vida pues son relaciones naturales, frescas, cargadas de una espiritualidad que tiene que ver con relaciones sagradas, pues entre ellos con el agua, con el sol, el valor de la luna en los procesos de siembra, propiciando el rescate de recetarios, haciendo pequeñas ferias, mercados campesinos que ponen en evidencia toda esa riqueza de sabores y saberes que están presentes en las mujeres, hombres de nuestro pueblo. De la valoración de lo que implica la conservación de las semillas. Nosotros decimos que los guardianes de semillas son la gente más seria de la sociedad. Son la gente que ha recibido un legado de conocimiento de la generación, de generación en generación, sin que se haya perdido la semilla originaria. Nosotros creemos que la existencia de los guardianes de semillas es un hecho esperanzador para ver cómo eso se puede proliferar en las escuelas y en los medios de comunicación, y además de eso, qué es lo que los países deben hacer con respecto a la legislación. Es un evento importante. Puede sonar como ambicioso, pero nosotros creemos que las resoluciones de estos guardianes de semillas de América Latina debe ser escuchado por el ALBA, debe ser escuchado por Mercosur, para que se conviertan en políticas públicas. Apareció evidenciado en este encuentro la ligación que hay entre la semilla y el niño. Estamos rescatando las semillas que se han perdido de nuestros ancestros, por ejemplo, como la paspasa, que es el símbolo de nosotros, el maíz criollo, la caraota, los guajes, una variedad de semillas que están casi extinguidas, entonces las estamos recuperando. Es un gran logro que hemos tenido y que siga así, pues que no se le varan de pedir la semilla.
donde el Ministerio de la Cultura estuvo apoyando a través de un registro audiovisual, e igualmente con tres agrupaciones: Papelón, Clavo y Sabor, Bandola y Folclor, y ayer cerramos con Hermanos Rojas. Una parte, no por, como un evento, sino un apoyo a la semilla autóctona, a lo ancestral, e igualmente lo que representa el sistema, que es proyectar intensamente a nuestros cultores y cultores, artistas y creadores, a través del Sistema Nacional de Cultura Popular, que nace para reivindicar a los cultores y proyectarlos a través de sus diferentes manifestaciones. Que las semillas son los jóvenes, que a quienes le vamos a dejar, vamos a decir, este libro abierto para que ellos lo continúen, porque es la semilla es un proyecto de vida, un proyecto de espiritualidad, un proyecto también, si se quiere, político, social. Entonces las semillas son el primer eslabón en la cadena alimenticia, o sea que nos garantizan la soberanía y seguridad alimentaria de nuestro pueblo. La idea es aprovechar estos espacios de intercambio de semillas, porque si se pierde la semilla, se pierde la vida, ¿no? Participar en un trueque de semillas es muy importante, por el hecho de que es una buena forma de seguir recuperando la semilla que es nuestro realmente. Então esta feira é um espaço muito importante para nós debatir nosso futuro e intercambiar ideias de nossos campesinos latino-americanos. Esto constituye un grito de preocupación del pueblo frente al planeta Tierra. Estamos dando todo el apoyo posible para que este evento siga siendo de igual trascendencia e importancia con lo que es la parte cultural. Intercambio permanente de semillas. Y cierro con esto, hablaron aquí la compañera del programa de la paz. Que hay una reflexión que tenemos que hacer nosotros todos. En el espíritu este de la autocrítica, es que ya es el momento de profundizar en lo programático, ¿no? Que a veces nos cuesta mucho porque andamos de coyuntura en coyuntura, defendiendo la revolución, construyendo la revolución. Son 16 elecciones, 16 elecciones en 13 años. Entonces hay que armar dos equipos, un equipo que se ocupe de lo coyuntural y un equipo que siga en el tiempo atendiendo lo estructural. Hay que tenerla en el creador o nevera para que la vean los niños en esta patria tan nueva. Hay semillas extraviadas y no tenemos razón, pero van a aparecer en esta revolución. Las semillas están guardadas en un lindo pedestal, pero creo que saldrán en este año electoral. Hay semillas en muchas partes, eso es una maravilla, porque uno las tapan con arepa y algunos con escarbillas. Si han perdido muchas semillas, cosa que a muchos nos cuesta, porque hay muchas plagas y el descontento de nuestra naturaleza. Las semillas se han perdido de esta
patria intelectual. Y es